9 el capitán Gabriel Batistuta, 10 para Ortega, 11 para Gorosito, el técnico Daniel Alberto Pasarela. Y el cuadro de Juan Aunchaín, Uruguay, también tiene 11 firmas para representar al equipo celeste. El 1 Siboldi, el 2 Tais, 3 Montero, 4 Herrera, 5 Moas, 6 Méndez, 7 Abeijón, 8 Benguechea, 9 Fonseca, 10 Capitán Francescoli, 18 Cedrés. Cantaría Jaime Ross, vamos, que los de afuera son de palo, como dice el negro jefe. Que comience la función, todo preparado aquí en el Centenario para este partido de eliminatorias. Por primera vez Uruguay y Argentina se enfrentan en una eliminatoria. Por primera vez van a apuntarse para jugar un Mundial. Creo que esto es fundamental. Saber que aquí Argentina viene a jugar cosas muy importantes. Pero ¿saben una cosa? A mí me parece que por ese asuntito de la victoria está mucho más presionado Uruguay que Argentina. Sonrisa de nervios o de tranquilidad para Daniel Fonseca. A su lado, un personaje que le permite tener serenidad, Enzo Francescoli. Resende da la orden a rodar. La Argentina y Uruguay, tocó Francescoli. Le quedaba Paolo Montero, la primera expedición de Tais. La hará circular la presión del equipo argentino. Batistuta ayudaba, cometía falta el delantero de la Fiorentina. El primer tiro libre del partido es para el equipo de Juan Aunchaín. Lo tocaba Batistuta, por eso le va a pegar el Pepe Herrera, que ya dejó la Atalanta. La pelota vía aérea del Pepe Herrera. ¿Podrá Gorosito? No puede Gorosito. Sí, Almeida. La pegada de Gorosito, el pique de Batistuta. Se encontró con Herrera, le queda a Washington Tais. De primera Francescoli, no había comunicación con Cedrés. Cortó Matías Jesús Almeida, no pudo controlarla. El lateral será para el equipo uruguayo. Cedrés, Tais, va al lateral Tais. El juego del de Peñarol, no le llega a Francescoli. Buen anticipo de Jamot, tocó Almeida, despega a Bacedas. El equipo argentino va por la calle derecha. Algo complicado Simeone. Se lo dije, están todos amontonados como surte a las 4 de la tarde. Todos amontonados, achicando la cancha. Yo les diría que dentro de un ratito hasta me parece que va a haber parejas. 8 contra 8, la falta de Pablito Benguechea. No podía el burrito Ortega, a medias Gorosito. La sacaba Baijón, la tiene Sensini. Mide, mete el pelotazo para Batistuta. No le llega a Batistuta, sí a Tais. Gorosito, va para Batistuta. Por poco, Pepe Herrera, Tais. La lucha hombro a hombro de Batistuta. Le comete falta a Tais. La salida para Uruguay. Segunda de Batistuta sobre Tais. La caída del jugador de Peñarol. Ahora la pelota para Paolo. Sale Montero. Contempla el panorama. Piensa. Luego habilita a Francescoli. La dormía el príncipe. Iba al piso Francescoli. No hubo falta de Vivas. Sale la Argentina con Simeone al ras de la tierra. Almeida. Una bola lisa de Gorosito para Simeone. Toca Argentina. Otra vez el cholito Simeone, el que sube. José Chamot. Va a Chamot. El rebote en el jugador de Lazio. Tais. La tiene Abeijón. El pelotazo de Abeijón. No podrá Fonseca. Sí, Sensini. La tiene Simeone. No pudo Fonseca. Otra vez Sensini. La pide y la tiene Almeida. La reclama Vivas. El pelotazo de Almeida. No podía el burrito Ortega. La sacaba Méndez. Se equivocaba Vivas. El juego de Pablo Benguechea. La amenaza uruguaya con Francescoli. Bien, seguro. Cerró la tranquera Pablo Paz. La quiere Francescoli. Comete falta. El de River. El tiro libre para la Argentina. Uruguay está muy separado, Argentina va a comenzar a juntarse. Metió recién 6 toques seguidos, eso sirve. Chamot, Sensini, administra Almeida, la pide Paz. La tendrá Vivas, ensancha el campo el equipo de Daniel Pasarela. Retrocede Francescoli, cara a cara con Benguechea. Se anima Vivas, no puede con Benguechea. Ganó el de Peñarol y el pelotazo va para Fonseca. Cuerpo a cuerpo con Sensini. Fonseca, manso y tranquilo Nacho González, con cortos, hizo una de bowling con Chamot. Fonseca en la soledad,
se le escapó a Tais. Manos arriba para José Chamot. La pelota abajo con Néstor Cencini, la deja correr, la tiene Nacho González. El centenario, rumbo al minuto 5, ve cómo empatan la Argentina y Uruguay 0-0. Por la calle derecha Simeone, el bochazo para el burrito Ortega. La tendrá Paolo Montero. El burrito con Paolo, ganaba el de la Juve, se encontraron en Japón, la rebotó al de River, el lateral para Méndez, jugador de Vicenza. Flat Seal, y nunca más una goma pinchada. Hace 331 minutos que la Argentina no convierte goles en el centenario enfrentando a Uruguay. La racha debe romperse esta noche, no lo quiere Juan Aunchaín. El ex técnico de Defensor Sporting, le va a pegar Méndez. La pone en la nevera con Paolo Montero. Le llega a Pepe Herrera, que va a jugar en el Cruz Azul. De primera Moas, que vuelve a jugar como volante central. Hacía mucho que no lo practicaba, sí ante Perú, en el último partido eliminatorio. Bacedas. Se equivocó, Abeijón. Cedrés. Marca Chamot, pasa Tais. Maneja el cuero Cedrés. La tiene Abeijón. La falta de Cencini. El tiro libre peligroso para Uruguay. El entrecejo fruncido de Nacho González. La primera ida de Tais, de Pepe Herrera, de Moas. Y el primer zapatazo de Pablito. Quiere meterse por la terraza de Nacho González. Por arriba el equipo uruguayo. La primera pegada será de Pablo Bengoechea. Nacho ya lo conoce. Cuando el uruguayo jugaba en Gimnasia, él atajaba para Racing. Le va a pegar Pablo Bengoechea. Quiere Uruguay por arriba. Se tira de cabeza el primero. Lo tienen tomado a Francescoli. Bengoechea para Moas. Así es el patrón Moas. Marca Cencini. Le llega Méndez. Levanta Méndez por abajo. Le rebotó a Paz. Salta Simeone. Había una falta anterior. Por eso habrá salida y tranquilidad para el equipo argentino. Qué bien le pegó el Pablito Bengoechea. Le pegó muy bien con la cara interna del botín derecho. Hizo una comba bárbara la pelota. Moa fue a buscarla. Moa va a ir a buscar casi todas las pelotas quietas. Está Chamot tendido. Federico, ¿cómo vive el partido Pasarela? Bueno, ahora está de pie. Pierna izquierda apoyada en el último escalón que lo separa del campo de juego. Y la única indicación que dio hasta el momento fue que lo busquen a Ortega por la derecha. Cascioli, Aunchaín es más pensador que gritón. Sí, pero la vive de pie, con brazos cruzados, con alguna indicación para Cedrés. Pegadito a Beijón que juegue, le dijo al 18. Termidor, un vino que refresca el alma. La falta fue del burrito Ortega. La salida con el bochazo largo de Paolo Montero. Corre Pablo Bengoechea. ¿Va a llegar? No llegará. No se trataba de Carl Lewis, más allá de la precisión que intentó darle Pablo Bengoechea. Habrá saque de arco para Nacho González. Repasamos el banco de suplentes de Uruguay. Ahí estaba el banco uruguayo. La salida de Nacho González. No podía Bacedas, marca Chamot. La tiene Gabriel Cedrés. La falta de Chamot. El tiro libre para Uruguay. No se han agredido, Horacio, todavía. No, para nada, absolutamente para nada. Digo en lo futbolístico, ¿no? Seguro. El partido no es tan áspero como se pensaba. No. Juegan Cedrés para Tais. Quiere explorar Tais. Otra vez Gabriel Cedrés. La comunicación de Cedrés para Baifón. El centro de Baifón, no. Barrió, barrenó Almeida. El córner derecho para Uruguay. Llega Pablo Bengoechea. Quiere cabecear Cedrés. Quedó sentido Abeijón, el número 7 renguea. Y otra vez vamos, El área, un volcán. Uruguay le apuesta todo a la cabeza del 4 de Pepe Herrera. Va Bengoechea. Será por arriba. La carga uruguaya con Pablo Bengoechea. No sale Nacho. El rechazo de Pablo Paz. La deja ir Pablo Bengoechea. Levantando las manos. El volante de Peñarol. El príncipe Francescoli por arriba. De 2-0 para Nacho González.
Se equivocó Nacho, le quedaba Méndez. Se durmió Moas. Jugó Gorosito. Lo tocaron al burrito Ortega. La falta la vio Resende. El tiro libre será para la Argentina. Argentina pudo armar un solo circuito de fútbol, ¿eh? Un solo circuito de fútbol. Gorosito. Apertura con el Cholo Simeone. No puede. Lateral en zona defensiva para Uruguay. Mientras el partido marcha al minuto 10. Ahora sí repasamos el banco de suplentes del equipo argentino. 12 para Bonanno, 13 Pineda, 14 Fabri, 15 Galeto, 16 Morales, 17 Crespo, 18 el Piojo López. La lleva Almeida. Moas marca a Gorosito, lo lanza al burrito Ortega, cubre Paolo Montero, se va a ir, no se va esa pelota. Paolo Montero para Robert Siboldi, se complica, pasó el temblor para Uruguay, habrá saque de arco para Robert Siboldi. Preocupado a Uchaín por la lesión de Abeijón, el jugador de Nacional que es pretendido por Estudiantes de La Plata. Ya a Boca no va. No. ¿Y Pasarela, Federico? Pasarela sigue de pie, un poquito más nervioso, fundamentalmente algunos reclamos hacia el árbitro. Sabela es el más nervioso. Iba para Fonseca, sacó Paz, la durmió Bacedas. La maneja el jugador de Vélez, sigue Bacedas, se acerca Almeida, la pide Chamot, la tiene Chamot. De primera para Almeida. El del Sevilla para cambiar de lado, para habilitar a Vivas. De Vivas para Simeone. Simeone que no puede encontrar a Batistuta, Paolo Montero, Méndez, Moas, Cedrés. Para Moas, tiene campo libre Uruguay con Méndez por la calle izquierda, ganó Méndez. Pinta bien para Uruguay, va Fonseca, sale Nacho, Fonseca por arriba para Francesco. ¡Gol! Nacho González, enorme el de Racing. Qué pelota agarró y qué mal marcó Argentina, qué bola ganó en el fondo Uruguay, casi inconcebible. Aparecerá San Ignacio de Avellaneda, Nacho González, en la noche de Montevideo, la primera, seguramente para calmarlo al uno. Seguro, pero yo digo que Francesco le quedó muy atrás, pero otra la pudo cabecear bien. Argentina marcó muy mal en esa bola en el fondo de la cancha. La primera aproximación fue de Uruguay, que insiste con Cedrés, le gana Vivas, sigue el Gaby Cedrés, va para Bengoechea, devolución para Cedrés. El uno, Nacho González, Bacedas. La defensa de Abeijón. El traslado con Gorosito. Arma Gorosito. No pica Batistuta. Hubo una falta anterior que vio el brasileño Resende. Tendrá pelota detenida el equipo de Pasarela. Repasamos, Daniel Cascioli, las alternativas que tiene Uruguay. El 11 Darío Silva, el 12 Romay, 13 Abreu, 14 de los Santos, 15 Saralegui, 16 Tabaré Silva, 17 Recoba. Sensini jugará con Jamot. No hay toque corto. El de Lazio para Bacedas. No lo vio bien a Ortega. Cruza Pepe Herrera. La controla Pepe. Sale Tais. Bajaba a la barrera Bacedas. Será para el equipo argentino un ataque. El lateral. No hubo falta. A Argentina le cuesta muchísimo hacerse de la pelota y además cuando se hace de la pelota le cuesta muchísimo llegar a los últimos 25 metros de la cancha de Uruguay. Le va a pegar Pipo Gorosito. ¿Se animará a entrarle directo? Al abordaje el equipo argentino en el centenario. Pipo Gorosito como ejecutor. La pegada de Pipo Gorosito. No podía el burrito Ortega, sacó Tais. Retrocede Bacedas. Cubre Almeida. La tiene Bacedas. El juego con Vivas. Sale Vivas. Corre hacia Horacio que va Nelson Vivas. Se equivocó Vivas. Le rebotó Abeijón. Jugó Pablo Paz. Bacedas. Gorosito. Bacedas. De primera para Gorosito. No. Moas. Sí. Gabriel Cedrés. La mandó afuera. Tendrán que atender a un uruguayo que está atendido. Me parece que es Abeijón o Fonseca. No, es Abeijón. Es Abeijón. Sí, ahora el dolor que tenía en la rodilla se le sumó otro. Banco de la Provincia de Buenos Aires, con todo, con todos. Horacio, lo noto impreciso a Vivas cuando debe salir con la pelota. Yo lo noto impreciso a todo el equipo argentino. ¿Qué quiere que le diga?
le cuesta muchísimo hacerse de la pelota y salvo un circuito que armó con 6 toques, después dependió de los pelotazos de Gorosito hasta ahora. Batistuta casi que no la ha tocado. No la tocó. Solamente apareció para cometer un par de faltas. Sobre Tais. La salida de Paolo Montero. Amortiguó la pelota a Beijón. Habilitó a Gaby Cedrés. Se la dejaba Bengochea, no. Despega Gabriel Cedrés. Va al tanque por la calle derecha. Para Francescoli, para Fonseca. Se equivocó Fonseca de primera, Gorosito. Interceptó a Beijón. Almeida para Bacedas. El juego de Chamot. Ortega para Bacedas. La defensa de Moas. Allí está el príncipe de sangre celeste, Francescoli. La tiene Méndez. La pide Francescoli. Va Méndez. Se mete en zona de juego. Habilitaba Bengoechea. Sacará Pablo Paz. Suela de Méndez. Falta al defensor. Nada de eso servía. Indirecto para el equipo argentino. Ha sido una complicación para el equipo argentino la subida del lateral izquierdo Méndez. Fue permanentemente y de él, de una subida suya, se creó una situación de gol. El tema de Vivas, Miguel, lo ve Pasarela también. Recién le pidió a Almeida que le diga al 4, por favor, tranquilízate. Allí la reiteración de la falta de Méndez sobre Pablo Paz. 6 contra 6. Méndez para Fonseca. Fuera de juego, indirecto para el seleccionado de Pasarela. Y de marco otro problema. Todavía no se acomodaron ni Sensini ni Paz para determinar quién sale a tomar al que viene y quién queda en el fondo. El partido corre hacia el minuto 16. La Argentina corre con Chamot hacia campo rival. La corrida de Batistuta al fuera de juego del hombre de la Fiorentina. El indirecto ahora le pertenece a Uruguay. Allí corría Batistuta, que lleva 11 goles en la temporada italiana, 7 en la Liga, 2 en la Copa UEFA, hizo 2 en la Supercopa Italiana. Le preguntaron a Paolo Montero qué pensaba de Batistuta. Dijo: en este campeonato jugué 4, en Italia jugué 4 partidos contra él, en 3 me hizo goles. Ortega, en lo que va de la etapa eliminatoria, hizo 3. Batistuta hizo otros 3. La Argentina en total lleva 10 goles. El 60% de la producción con la dupla ofensiva que armó Pasarela para esta noche del centenario. Dupla que todavía no ha intervenido. No, casi ni tocó la pelota. Le va a pegar Pipo Gorosito. La Argentina quiere tirarse de cabeza al primero en la noche de Montevideo. Le alcanzan pisa a Pipo. Sí sale. La coloca en la cabeza de Batistuta. Jugó con el burrito Ortega. Llega Batistuta. Más peligrosa de lo que parecía, dormía con el enemigo, la defensa uruguaya, casi llega Bati. Hay reclamo de Bati, una pelota que, a la que no llegó, yo les digo que es casi de casualidad. Porque le tironearon la camiseta, hasta sí. El punto que se la sacaron y eso le muestra al árbitro. Es lo que protesta a Batistuta, sí señor. Ahí está. Clarito, Tais le tironeó la camiseta. Tole F570, los neumáticos que más queremos. Resende ya se metió un penal en el bolsillo. No pudo Bacedas. Le pegó Paolo Montero. No llega el Cholito Simeone. 8 contra 8. Baila Pablo Bengoechea. Se mueve Francescoli y se topa con Vivas. Sigue Pablo Bengoechea. Se mete en zona de juego con Abeijón. ¿Podrá Pablo Bengoechea? No. Sacó Vivas. Sube Simeone, cabeceó Francescoli, no puede Sensini, Fonseca, González, Francescoli. El árbitro vio falta a Nacho González. Qué pelota tapó otra vez Nacho, Qué cobró. Hace señal de una mano, ¿no? No, los jugadores de Uruguay pedían una mano de la defensa argentina. Pero me parece que también el árbitro hace señal de una mano. O cobró falta contra... No, no cobró falta de atacante. Que no la hubo. Que no la hubo. Fonseca le dice a línea, ¿pero qué cobras? Levantó la bandera en línea. No, no hubo falta, sin ninguna duda no hubo. Y tampoco me parece que hubo offside. La pegada de Francescoli y el rebote en Paz. Ha pasado el temblor para el equipo argentino por la presencia de Nacho González. Vuelven a jugar por territorio de Vivas, por la calle derecha. La repuso manualmente el de Boca. La pide Almeida, la tiene. Almeida con el burrito Ortega. Le dio candela. Méndez, ahora tiro libre. Y tarjeta amarilla para Méndez.
Sí, señor, primer amonestado. Un detalle táctico. Pasarela sacó a Chabot para tomar en el arranque o en la subida a Cederés para evitar que este lo habilite a Tais y se vaya a juntar con Francesco y con lo de arriba. Le va a pegar Pipo Gorosito, Paolo Montero con Batistuta, Pepe Herrera con Paz. Se mueve Batistuta, lo persigue Paolo Montero. Abaijón se preocupa por Chamot. La pegada de Pipo Gorosito. La entrada de Sensini, no pasa nada. En Uruguay Cantarrada continúan 0 contra 0. ¿Hubo falta de Sensini? Yo no la vi, Horacio. Yo tampoco. Allí está Robert Siboldi con su 1.90 m. No es el más alto del plantel. Lo pasa por un centímetro Romay, que es el arquero suplente. Ya a jugar en territorio argentino. Subió bien Vivas. Batistuta. No puede Méndez. Le queda a Batistuta. La primera amenaza de Batistuta. Hace pie Batistuta y habilita a Bacedas. Cambiaron de corredor. Van por el izquierdo. Sube Matías Almeida. La sacará Pepe Herrera. La lucha. El ímpetu de Almeida que no alcanza. La salida de arco será para Robert Siboldi. El partido va rumbo al minuto 21. Y aún Chain grita. Le voy a decir una cosa. 21 minutos de juego y se ha jugado mal, ¿eh? Aquí hubo poco fútbol. El perfil de Juan Aunchaín. La pegada de Robert Siboldi. La pelota que viaja por el cielo de Montevideo. Termina en la cabeza de Vivas. Va Fonseca. Sensini con su rechazo. Pablo Bengoechea para intimidar con su pegada. Ahí va Pablo Bengoechea. El masterclass de Uruguay. Francescoli. No puede Francescoli. Lo absorbió Vivas. Va a recuperar Simeone. Pone fuerte Simeone. Entraba también con todo Méndez. Le rebotó al Cholito. El lateral en zona ofensiva será para Uruguay. Acomoda a sus compañeros Gustavo Méndez. Manos arriba para el 6. La pelota abajo, no, sigue arriba con Vivas. Se abre Gorosito. Ganancia de Moas. Lucha de Almeida. Vuelve el patrón Moas. Méndez. Paolo Montero. Robert Siboldi. Lo quiere inquietar el burrito Ortega. Se equivoca Robert Siboldi. Se la entrega al burrito. Ahí va Ortega. La firmeza de Méndez. Deriva en el Cholito Simeone. La tiene Almeida. Almeida para que despegue Chamot. No alcanza Batistuta. Rechazó Tais. El que arranca es el Gaby Cedrés. El que se equivoca también, el jugador de River. Cerró la tranquera Almeida. Habilitó a Vivas. Lo corre Cedrés. Claro, Cedrés es de Boca, ¿no? Simeone. Gorosito. Profe de arriba. Sí, me quedé en la etapa anterior. Vivas. Jugó con Pipo Gorosito. Maneja el cuero el de San Lorenzo. Argentina intenta con Ortega. Corre Batistuta en zona de juego. Batistuta. Salió el Pepe Herrera. Rompió Pepe y habilitó a Moas. Use Flat Seal y nunca más una goma pinchada. Ríe para no llorar Matías Almeida. El tiro libre le corresponde a Uruguay por la falta del hombre del Sevilla. Hasta ahora anduvieron mucho más cerca de los temores que de las audacias, aunque Uruguay subió bastante más que Argentina, ¿no? Le dio Méndez, saltará Cedrés, sacó Chamot, intentaba Gorosito, la quiere Bacedas, o le sigue Bacedas, pasó Bengoechea, Batistuta, lo tocaba Tais, no hubo falta. Siga el juego, indica Resende. El juego que lo tiene como protagonista Bengoechea. La marca de Gorosito. No pudo Bacedas. Le rebotó a Baijón. Continúan en el medio juego. Siguen empatando 0 contra 0 en el Centenario. La Argentina y Uruguay. Hay un detalle. Observemos al público. Está absolutamente en silencio. ¿Sabe por qué? Porque desde la cancha no le transmiten nada. Desde el campo de juego no le mandan nada a la tribuna. Una aproximación clara, la de Francescoli. Sí, anduvo merodeando un poco más Uruguay, nada más que eso. Un penal cometido y no sancionado, el de Tais a Batistuta. ¿Coincide? Sí, lo agarraron de la camiseta, pero... Pero... Bueno. Pero... El resumen del partido que ahora muestra Simeone. Había chispas con Méndez,
Moas hizo jueguito y ganó. Seguía el patrón Moas. No hubo falta de Almeida. Va a la marca Francescoli. La saca Sensini. La pelota que vuelve a recorrer el Ciro de Montevideo. Paolo Montero, Moas, empleados. Dijo Simeone y metió un bochazo. Corre Batistuta. No llegará. Sí, Robert Siboldi. Ojo con esto, porque los celestes se la dan a los rayados. Y los rayados se la están dando a los celestes. La última victoria argentina ante Uruguay fue en el 89 en Goiânia, con gol de Claudio Polcanilla, un día 8 de julio. La Argentina solamente jugó una vez en toda su historia, un 12 de enero. En el 46 le ganó a Paraguay. Aquí y ahora la lleva Paolo Montero. Sigue Paolo, abran paso que va el de la Juve. Marca Almeida. Pablo Bengoechea por arriba. Nada. Salida de arco para Nacho González. ¿Cómo hacen el intercambio entre Pablito Bengoechea y Francescoli para alternar la subida acompañando a Fonseca? Miguel. Sí, Cascioli. Sigue sentido Abejón. Está haciendo indicaciones al banco. Mario Valles, aquel que fuera arquero de Argentinos Juniors, que es el ayudante de campo de Auchaín, le dijo a Saralegui que esté atento por si tiene que calentar. Fede, contame de la vida de Pasarela, que está en pantalla. Sí, que ahora está en plena pista de atletismo. Los gritos y las preocupaciones son todas para el sector derecho de la defensa argentina. En el sector izquierdo habrá un amonestado. José Antonio Chamot, que acumula su segunda amarilla y no podrá estar frente a Colombia. Está pidiendo un cambio urgente, Cedric, me parece que para Abejón, ¿no? Problema de los botines, se le cortaron los cordones. El centro de Tais, no puede Pablo Paz. Le va a quedar al burrito Ortega. Sale el burrito, se la pasa Gorosito, combinación con Ortega. Puso segunda marcha. Aterrizaje forzoso de Ortega, otro amonestado. En este caso el segundo de Uruguay, Pablo Bengoechea, antes Méndez. Si empieza a pegar Pablo Bengoechea, el partido sí que se va a poner áspero, ¿no? Está totalmente desnaturalizado entonces. La infracción de Pablo Bengoechea contra el burrito Ortega. No tenía posibilidades de llegar a la pelota. La que tiene Bacedas, va hacia adentro, en zona de gatillo el equipo argentino. Sacó Tais, sube Chamot. Abejón, le rebotaba a Chamot. Nada vale hacia allá. Hacia donde está Nacho González, señala Marcio Resende. Termidor, un vino que refresca el alma. Horacio, y el partido hasta da para hablar de la programación de América. Sí, el partido es pobrísimo. Entonces hablemos de la transmisión de América, que va a ser riquísima, seguramente. Le puedo hablar de contrataciones como Neustad, Moria Kazán, Mauro Viale, Dolores Barreiro, sigue Pergolini. También, por supuesto, Guillermo Andino, hincha de Racing, que debe estar viviendo muy de cerca lo que le pasa a Nacho González, que solamente tuvo una complicada. La propuesta de juego dentro del campo es realmente pobrísima. Intentaba ir el equipo argentino, hubo falta. Además, si te vas, te cortan. Así. Otra falta sobre el burrito Ortega. La devolución había sido de Bacedas. La infracción de Tais, el tiro libre para Pipo Gorosito. Yo me pregunto una cosa, ¿se va a decidir a jugar Argentina? A usted que le gusta el billar, Horacio, alcáncele tiza a Pipo Gorosito, porque si sale la coloca en la cabeza de Pablo Paz, por ejemplo, o del Cholo Simeone, o de Batistuta. O en el ángulo superior derecho. ¿Le parece? Ahí va, Gorosito por arriba. La sacaba Paolo Montero, la tiene el Gaby Cedrés. Cara a cara con Bacedas, bien por el de Vélez, clausuró el ataque uruguayo, se le escapó a Bacedas, la repondrá manualmente Gustavo Méndez. Lo hizo el del Vicenza, compañero del Marujo Otero, que no puede estar por doble amonestación. Se pierde a un goleador, a un Chaín, para alegría de Daniel Pasarela, ahora en cuclillas. No puede el burrito. No hay burrito de arranque todavía en el equipo argentino. Usted se preguntó, ¿qué estarán pensando los que sentados frente al televisor han paralizado el país en Argentina en este momento viendo este partido? Están aburridos. Seguro. Francescoli, Paz, Bacedas,
Almeida, mal, se equivocó. Abeijón, con Fonseca al cruce. Eficaz de Sensini, Bengochea. 0-0 continúan la Argentina y Uruguay cuando hay córner favorable al equipo de Aunchaín. Le rozó a Sensini, por eso el córner derecho, como siempre, como de costumbre, le va a pegar a la pelota un especialista, Bengochea. Sánchez grita, el arquero argentino no sale. ¿Será cierto? Le va a pegar Pablo Bengochea. Uruguay enfoca la cabeza de Moas. También el equipo argentino, la pegada de Pablo Bengochea. La sacó Chamot, no era Pablo Paz. Le va a quedar por esta calle a Simeone. Simeone jugó con Batistuta, retrocede Tais. De Bati para Simeone no, para Paz tampoco. Sí para Uruguay con Pablo Bengochea. Creía en el amague Bacedas. Se pasaba, provocaba contacto físico, por eso el tiro libre para el equipo local. Yo le quiero contestar a Alles una cosa que es muy importante. Hasta ahora no ha salido González, porque todos los remates de córner, Bengochea los tiró abierto, venía abriéndose la pelota. Amarilla para Baceda, segundo en Argentina y segundo que tiene una fecha de suspensión por haber llegado a dos. La promoción, el gol de YPF, 100 Volkswagen Gol 0 kilómetro. Rumbo al minuto 31, Bengochea, Francescoli encerrado en el área por Sensini Paz. Se acabó el peligro, tocó Batistuta, recibió Gorosito. Corto para que despegue Bacedas, al piso Moas. Ganó el de Monterrey, la tiene Bengochea. La abre para Francescoli, frente a frente con Chamot. El rebote en el argentino, el lateral en zona ofensiva para Uruguay. Miguel, dígame. Aprovecharon, mientras Abejón se cambia el botín derecho, el doctor Boituret lo atendió de la rodilla derecha donde recibió un golpe apenas iniciado el partido. Tranquilamente la pondrá en circulación Tais, Washington Tais, un defensor que acostumbra a llegar al gol. Se mueve Cedrés, la pide Francescoli, va para Cedrés, Pablo Paz pone y gana. El del Tenerife para sacarla, todavía no, dio un rodeo. La capturó Moas, jugaba con Pablo Bengochea, hubo falta de Paz y hay tiro libre para Uruguay. Un partido cargado de faltas, un partido cargado de interrupciones, un partido cargado de mal fútbol. Ahora sí va Pablo Bengochea, quiere aprovechar la falta que le cometieron a Tais. Va a cobrar el jugador de Peñarol, da órdenes Nacho González. Momento crítico para el equipo argentino. Se mueve Francescoli, también Moas. La pegada de Pablo Bengochea. Sensini, no podrá Simeone. Habrá córner derecho para Uruguay, que insiste por arriba. Quiere atacar la planta alta del equipo de Pasarela. Tiene con qué. Otra vez será carga aérea del equipo uruguayo. Nacho parece tranquilo. Colabora en defensa Pipo Gorosito. Llegará al centro de Pablo Bengochea. Colaboran en defensa todos, están todos dentro del área. Sí, el burrito Ortega solamente afuera. Chamot con Pepe Herrera. Le pega Pablo Bengochea, no sale Nacho. Pablo Paz. Va para el lateral Tais. En los alrededores de Nacho González juega Uruguay con el príncipe Francescoli. No hay tubo para Chamot. Se queja el argentino, nuevo córner derecho para Uruguay, se repite la escena, se repite el ejecutor, allí el córner por la acción de Francescoli, le va a pegar Pablo Bengochea, irá al primer palo con Pepe Herrera, cabeceará Fonseca, la volverá a rechazar Paz, interrogantes que plantea el partido y que se acaban a partir de ahora, Bengochea, Nacho González, el burrito Ortega para el contraataque a Beijón. Que le pega bien, ahí va Beijón, va, la sacaba Almeida, Tais, jugó con Pablo Bengochea de primera para Francescoli, llamó, dentro dijo, pero cumpliendo el objetivo de dejar el peligro. Media Bengochea, Tais, Arenario, ¡gracias!
Rojo, tercer centro, Mario Cárcaro, derecho, mil centro. Argentina, Argentina sigue sin encontrar cómo sacar la pelota, cómo armar un circuito de juego, cómo salir desde el fondo para llegar a herir allá en el final de la cancha a la defensa uruguaya. Nacho haciendo la gran silabar, muere en el pecho de Tais. El botín derecho de Bengoechea que no crea. La recuperación con Chamot, Bacedas, de primera Batistuta, juega el de Vélez. Una pelota lisa para Simeone. Continúa el ras de la tierra el equipo argentino con Vivas, que explora. El burrito Ortega engancha hacia adentro, burrito de arranque Ortega. Ahí va Ortega, otra mague de Ortega en zona de juego, le puede pegar. Va para Golosito. Solamente una insinuación del equipo argentino. Pero no importa, esta sirve, sirve la de Ortega. Y ahora Horacio, y ahora Pablo Paz, y ahora Nacho González. Jugó Nacho, va a recibir Chamot. Llega al lateral. Por poco, Pero sirve como alternativa, No sirve como con una constante. Gorosito para manejar al equipo argentino. Ahora, el Cholo Simeone. Apertura para Ortega. Espalda contra pecho de Méndez. Simeone para el burrito. Cruzó Paolo Montero. El intento de conexión que Vivas, que frustró el jugador de la Juve. Ahora sí la tiene Nelson Viva. Lo vio a Simeone. Se le escapa a Beijón. Sigue el Cholito. Se anima el Cholito. Va a disparar. Carga el arma Simeone. La rebota Pepe Herrera. Rompió Pepe y la sacó el jugador del Cruz Azul. Bien por Pablo Paz. La muralla aérea argentina. Chamot para Matías Almeida. El Matías con Baceda. El 7 bravo de la Argentina que se equivoca. Tais. Use Flat Seal y nunca más una goma pinchada. La salida para Sensini. Contempla el panorama, elige Almeida. La reclama Chamot, no le llega a Bacedas. Clausuraba el ataque a Beijón, el príncipe Francescoli. Cuidado Argentina, no hay falta sobre el príncipe. Tranquilo, manso Almeida. La salida con Simeone. El burrito Ortega para inventar. Se le va a Moa. Lo encara a Méndez. ¿Le va a ganar a Méndez? No le va a ganar a Méndez. Se reservó el derecho de admisión. Se la pasó a Paolo Montero. La tiene el de Nacional a Beijón. Acelera Méndez. Está frente a frente con Vivas. Va Méndez. Mano de Gorosito. Deriva Méndez. Cruza a Sensini. Gana por contextura Sensini. El árbitro vio una falta. Resende indica hacia allá. Hacia el arco que defiende el 1, Nacho González. ¿Miguel? Sí. Los suplentes de Uruguay fueron al vestuario a calentar. Se vendrá algún cambio seguramente en el segundo tiempo. El partido va rumbo al minuto 37 y Pasarela regresa al banco de suplentes. Con un fastidio con el árbitro que no te puedo explicar. Yo lo que quisiera explicar por qué tiene tanto fastidio con el árbitro, ¿no? De pronto debería tener un poco más de fastidio con el equipo. También lo tiene, después le explico. Irá Uruguay por arriba, saltará Cedrés. No le llega, antes una falta. Sale Bacedas, víctima de la infracción. Ahí está, fue de Francescoli sobre el jugador de Vélez. Le va a pegar Nacho González, se abre Pablo Paz. La quiere poner en territorio uruguayo Ignacio González. Ahora fue el pedido para Batistuta para que se cruce con Ortega. Constantemente el mensaje desde el banco es que paren la pelota y que jueguen, que intenten jugar, que logren la pelota. Otra falta de Batistuta, que ha operado poco en ataque. Casi recurrente, ¿no? Lo poco operativo de Batistuta en el seleccionado, lo poco que se lo utiliza. No le ha llegado nunca bien la pelota tampoco. Francescoli, Bengoechea, ganó Almeida, el recuperador. Matías, el Almeida, para salir para el equipo argentino. La tiene Chamot, marca Cedrés, el bochazo de Chamot para Batistuta. La durmió Batistuta, la controló y jugó con Bacedas. Se equivocó en la devolución, cometió falta Batistuta. Argentina vive equivocándose en las devoluciones, Miguel. Y ya que estamos con Batistuta, Miguel, quiero comentarte que aún no se le fue el dolor en el oído que le provoca una otitis y que tiene un principio de gripe, por lo que no está en toda su capacidad aeróbica.
Sale el equipo argentino. El que pasa al frente es Méndez. Lleva el cuero Méndez. La defensa de Simeone, la cobertura de Paz. El control de la pelota de Nacho González. Tampoco tiene... Termidor, un vino que refresca el alma. Tampoco tiene Uruguay muchas variantes de ataque, más allá de la subida de mente de algún pelotazo de Bengoechea, Coincido. Miguel. Porque el príncipe se quedó con eso de sangre celeste. Federico Abadí. Para terminar con el tema Batistuta, te digo que como a partir de hoy en todos los partidos por eliminatoria es obligatorio el control antidoping, no se lo ha podido medicar en la semana, así que aspirinas y jugo de naranja, solamente eso. Abeijón, Barrenaba, Almeida, le llega a Paz, corre Fonseca de primera, de una, le da Nacho González, la pelota que es parte del aire en Montevideo. Federico, Darín, yo me equivoco, a las tribunas no les llega nada y de la tribuna no sale nada. Ahora sí, por lo menos del lado argentino, que los tengo más cerca, le digo que ya ni siquiera el grupito de 10 que está en el medio canta. Y sin dudas, los uruguayos, que son enorme mayoría, no se hacen sentir tampoco. Pero Horacio, el resumen de lo que es el partido lo tiene delante suyo, no solo en la cancha, sino con la gente que no se levantó y claro, por ahora nos permite relatar con comodidad el partido. Por eso, a veces uno piensa que no es lo que está viendo la realidad, ¿no? El Gaby Cedrés, no hay conexión en Montevideo con Thais, Chamot se equivocó, ¡Bajón! ¡Agua! Continúan 0-0. No pasó el susto. No nos podemos equivocar en esas bolas en el área. Allí está uno de los problemas. Uruguay, reitero, tampoco tiene muchas luces para atacar. Pero de pronto, si nosotros nos equivocamos, le facilitamos pelotas como esta que no supo aprovechar a Bajón. Simón, dígame, Cascioli. Fonseca corre con dificultad, Otra reiteración, Abeijón que ha evolucionado mucho, nos comentaban, pegándole a la pelota en movimiento, hizo un par de goles importantes en la liguilla, tuvo su chance en el partido, pasó cerca, juega Argentina con Gorosito, la amortigua Ortega, se resbala, el tropezón no fue caída, seguía Ortega, para mí hubo falta de Méndez, para Resende no, Paolo Montero le quiere poner luz a Uruguay, Francescoli, no lo dejó Sensini. Se apura Pablo Bengoechea, la pedía Bajón, la tiene Enzo Francescoli, espalda de Príncipe contra pecho de Vivas, le rebotó al de Boca, nuevo saque de costado para el equipo uruguayo. Méndez con Bengoechea, de Méndez con la individual, el centro de Méndez, Pablo Paz, la firmeza de Pablo Paz. Había falta sobre el burrito Ortega. Clarísima falta de Thais. Ortega comenzó a buscar posiciones lejos del lugar derecho, a intentar encontrar la pelota y encontrar el espacio para jugar. Me parece inteligente. La alcanza Francescoli. La tiene Bacedas. Jugó con Almeida. Cortita con Bacedas. El pensante Pasarela mira cómo su equipo se mueve por calle izquierda. Le llega a Chamot. La pide Batistuta. La tiene Ortega. A inventar el burrito. Ahí está Ortega. No pasarás, dijo Pepe Herrera. Sale Pepe con solvencia, Francescoli. Ahí va Francescoli. Llega Simeone, lo rodean, no le quitan la pelota. Despegó Pablo Bengoechea, lo persigue Vivas. Se frenó Pablo, jugará con Francescoli. Sí, con Francescoli. Bacedas en el anticipo. El tiro libre para Uruguay. Pero es muy lejos, quédese tranquilo. Sabe que no lo estoy. No me da tranquilidad, Horacio, discúlpeme. Le pega muy bien, Pablito Bengoechea, la pelota. Pero es lejos, es muy lejos. Enfoca el arco de Nacho González. Pablo Bengoechea, la falta de Bacedas sobre el príncipe Francescoli permite esta acción del partido. Calcula Pablo Bengoechea, se tiene confianza. El rematador que tiene Uruguay. La cuenta regresiva de Pablo Bengoechea para inquietar a Nacho Bengoechea. Rozó en la barrera. Habrá córner derecho para el equipo de Juan Unchaín. ¿Sabe que tenía una dirección bárbara la pelota? Tenía una dirección espectacular la pelota que dio en un jugador argentino.
Finalmente será córner izquierdo. Nuevamente, el primer plano lo va a ganar Pablo Bengoechea. La quiere Moas. Uruguay se juega por el 5 a la cabeza y le apuesta todo. Va Pablo Bengoechea, no sale Nacho. Caliente, caliente, le pasó muy cerca Uruguay el primero de la noche. Quiero verlo de cerca porque me parece que la pelota quedó muy corta en el área chica. No era lugar para que saliera Nacho ahí. El anticipo de Francescoli. Pasó el temblor para el equipo argentino. No tenía nada que hacer Nacho González. No, allí no, claro que no, no tiene por qué salir allí. Pa, no sé si tanto. Si la pelota iba bien dirigida, quizás había posibilidades para Nacho González. Corre el burrito Ortega, la luchó, la ganaba, cometía falta. Sigue Pasarela quejándose del árbitro y me parece que en esta tiene razón Pasarela. La falta del burrito Ortega. Con la inclusión de Nacho González, Pasarela ha utilizado 66 jugadores en lo que va de su etapa, que han jugado al menos un partido. Le pegó Cedrés, nada, cubría Nacho González, habrá salida de arco. El número comparado con Basile y con Bilardo parece excesivo, ¿no? Le pegó Cedrés en tiempo cumplido. Basile utilizó 56 en todo su proceso de 4 años y Bilardo 82 en 8 años. Pasarela ya lleva 66. Le pegó Nacho González a jugar en Terripudo Batistuta. No llegó Ortega. Saltaba Almeida, el del Sevilla. La mandó afuera, el lateral. En zona defensiva será para Washington, Tais. Así, levantando las manos, Tais. El anticipo de Pablo Paz, que deja la piel. Uruguay tiene la pelota, lo esencial, con Fonseca. El pase para Méndez, se exigió y llegó. La tiene Gustavo Méndez. Jugó con Paolo Montero. La pone en la nevera Uruguay. Abeijón no, Bacedas sí. Arriba Almeida, ganó Matías Jesús Almeida. Bajó la persiana en el primer tiempo. Marcio Resende en el centenario. Cáceres. Y antes en la Copa América del 87. Es añejo, tan añejo que este partido por su juego hasta me pareció viejo. La movida del segundo tiempo será para el equipo argentino. Para Batistuta y para Gorosito a rodar. La Argentina y Uruguay, que por el momento empatan 0 a 0. Sensini, apertura con Chamot. A jugar en el territorio de Chamot. Le rebotaba al Gaby Cedrés. El lateral será para el jugador de Lazio. Intentaba despegar Bacedas. No lo dejaban, el tiro libre será para el equipo argentino. El ejecutor, como durante todo el primer tiempo, Pipo Gorosito. La última vez que la Argentina hizo un gol mediante un centro fue de Fabri ante Perú. Gorosito, el ejecutor de aquel córner fue Gallardo. Me atrevo a decir una cosa, Miguel. Este partido tiene un olor bárbaro para que aquel que haga el primer gol se vaya a sentar cómodo creyendo que se lleva los 3 puntos. Miguel. Federico. Es bueno recordar que ese gol que vos mencionas fue hecho en un amistoso en Córdoba, ¿no? Exactamente. Falla de Miranda, el arquero peruano. Llegada de Fabri en lo que fue el único gol en la etapa Pasarela a partir de un lanzamiento de córner. Ejecutó Gallardo. Tais. No cortó Almeida el Gaby Cedrés. Iba Uruguay con Fonseca, la pide Francescoli. La expedición de Tais se termina en la falta, en mano, la mano cometida mano por el jugador de Peñarol. A ver, ahí está. Se la marcó el juez de línea, el señor Arnaldo Pinto, que está del otro lado. No era fácil de advertir, ¿eh? Porque no sé si las hubo. A ver, otra reiteración. Ahí, con el codo se la lleva Washington Tice. No puede Argentina, no encuentra Gorosito. El lateral será para el conjunto de Aunchaín, Cedrés, Abeijón. Se equivoca Abeijón, mal Uruguay. Pobre el partido. Continúan 0 contra 0 en el arranque de la segunda etapa. Rumbo al minuto 3. La introdujo Chamot. Lo anticiparon al burrito. Sale el Gaby Cedrés. Una bola lisa para Bengoechea.
Si se equivoca Pablo Bengoechea, sí. Ni el hombre invisible corrió esa pelota de Pablito. Nuevamente el primer plano de Chamot. Bacedas. La subida de Chamot. El corte fue de Moas. Nuevo basta. Saque de costado para la Argentina. Basta, por favor, terminen de apretarse la pelota. Intenta el burrito. Se topó con la pared. Chocó ante Pepe Herrera. Lo rompió Pepe al burrito. El tiro libre para el equipo argentino. Bueno, un cara a cara de Resende con Almeida. Allí la infracción, Horacio, de Pepe Herrera. Fue fuertísimo, Herrera. Sí. Además, lo frenó, hizo la intercepción con muy mala leche. Federico sacó amarilla, ¿no? Yo no la vi. ¿Cassioli sacó amarilla? No, señor, no la hubo. ¿No, no sacó amarilla? No sacó amarilla. No, ah, bueno. Argentina quiere con Gorosito, con Simeone, el lanzamiento de Gorosito. El Pepe Herrera en lo alto, en las alturas Herrera, en el piso. Sale Paolo Montero, el de la Juve, que no alcanza. Sí, alcanza Paolo. Corre Fonseca. Llega Vivas. Jugó con Bacedas. Frente a frente ante Abeijón. Almeida, Simeone. No para Bacedas. Sí, el lateral para Méndez. Use Flat Seal y nunca más una goma pinchada. Sensini. No le llega a Batistuta, la sacó Paolo Montero. Viejos conocidos en la liga italiana, la tendrá Simeone. Allí el Cholito, Simeone, la puso en circulación. Ortega para inventar, teléfono para Paolo Montero, sigue Ortega. El burrito hacia adentro, por poco la sacó Pepe Herrera. Córner derecho para el equipo argentino. Sin ninguna duda la figura del fondo de Uruguay es el Pepe Herrera. Armaba el burrito, inventaba. Llegó justo con su solidez Pepe Herrera. La quiere Batistuta. Enfoca la cabeza de Batistuta Pipo Gorosito. Le va a pegar Pipo, también la quiere Pablo. Pasa el remate de Pipo. Sacó Bermoas. Bacedas. Almeida. Chamot que vuelve. Pipo Gorosito que acelera para tener la pelota. El control es del equipo argentino con Gorosito. El burrito Ortega no. Siboldi. ¿Quién está en el suelo allá? Almeida. La saca Robert Siboldi. Se recuperaba Matías Almeida. El burrito va a devolver la gentileza. Tendrá que salir Uruguay. Lo hace el burrito. Mano a mano. Le llega Robert Siboldi, le va a pegar de aire el arquero que juega en México. Uruguay y la Argentina empatan 0 a 0 rumbo al minuto 6. El cuero surca al cielo de Montevideo, el príncipe Francescoli, que no alcanza si Vivas. Gorosito para Simeone, bajo el burrito Ortega, la tiene el burrito de arranque para Argentina. Ole, sigue Ortega. Jugó con Pipo Gorosito, la mano de Paolo Montero que reclamaba el de San Lorenzo. El lateral para Ortega. Le llegó Almeida. La marca era de Méndez. La cubre Abeijón. La recupera Uruguay. Se apura Abeijón. Lanzado el príncipe Francescoli. Sigue Francescoli. Lo tumbó Paz. El tiro libre será para el conjunto de Juan Aunchain. Termidor. Un vino que refresca el alma. Se desprende Thais. No pudo Batistuta, piensa Thais. Luego habilita a quién. A nadie. La entregó para Simeone. Llegaba Pablo Bengoechea. El lateral en zona ofensiva es para Uruguay, que no puede amenazar. ¿Está Crespo para entrar? Sí, señor, ha visto usted muy bien. Es el jugador número 12, podríamos decir. El primero que va a ingresar seguramente. El lateral centro de Méndez, por arriba para Cedrés y para Francescoli. Va a despejar Almeida, lo hace. El del Sevilla, vuelve Moas. La tiene Batistuta. ¿Tuvo falta de Paolo Montero? ¿Por qué no dio ventaja a Marcio Resende? Ya había dominado la pelota Batistuta. Gorosito con Simeone. Simeone para el burrito Ortega. Le cometió falta Paolo Montero. Habrá tiro libre para el equipo argentino, que juega con mayor frecuencia en territorio uruguayo, Horacio. Sí, sobre todo porque el burrito Ortega comenzó a movilizarse y agarrar la pelota, y cada vez que el burrito agarra la pelota,
como esta. Ortega, pinta bien para Ortega. Otra vez se reservó el derecho de admisión Pepe Herrera, el dueño del fondo uruguayo. La tiene Vivas. Sale Vivas. Jugó con Sensini, le pegó Sensini. No puede Batistuta, sí Cedrés. Se liberaba Thais. El bochazo va para Fonseca. Bien por Almeida. Fonseca no corta paz. Le llegó a Moas. Ataca Uruguay por la calle izquierda. Se quiere meter en zona de juego con Pablo Bengochea. Cuidado con el masterclass. Francescoli. Lo quemé. Mejor, ¿no? Vivas. No lo quemó. Está jugando igual que lo que jugó en el primer tiempo. ¿Por qué no le pide la opinión del partido Aldo Proietto? A ver si coincide con la suya, Horacio. Bueno, vamos a ver, Aldo, ¿coincidís con lo que yo opiné? Aldo, están trabajando a full, ¿no? Estamos con todo, preparando una edición que va a reflejar la emoción y la reflexión que nos va a merecer esta actuación argentina. Las dos cosas. Volveremos a conectarnos con Aldo Proietto, el director del gráfico, que prepara una edición especial para lo que es por ahora empate 0-0 de la Argentina y Uruguay. Bacedas, Almeida con Pipo Gorosito. La marca de Cedrés, la presión de Abeijón, la falta del jugador Gabriel Cedrés. El tiro libre será para la Argentina, que sale. El partido marcha hacia el minuto 9 del segundo tiempo. Banco de la Provincia de Buenos Aires, con todo, con todos. La imagen de Hernán Crespo, a quien le fue muy bien en aquel preolímpico de Mar del Plata, pero que no le convirtió goles a Uruguay en aquella oportunidad en marzo. En la victoria argentina por 2-0 los hicieron López y Delgado. Claudio López le va a pegar el Pepe Herrera. Quiere jugar cerca de Nacho González. Ya lo está llamando Pasarela Crespo. Va a la cancha el del Parma. Thais para Bengochea. Se corre Resende. No pudo Chamot. Dominaba el Gaby Cedrés. Jugó con Pablo Bengochea en zona de gatillo. Apuntó Bengochea. Le rebotó a Paz. Chamot. Tan derecho Bengochea. No se atrevió a pegarle de zurda desde ahí, ¿eh? El lateral será para Abeijón. Le pide calma Moas. Igual seña de Resende lo hace Abeijón. La puso en tránsito con Cedrés. Había mano de Cedrés. El tiro libre para la Argentina. Y para Pipo Gorosito. De larga distancia el pelotazo de Gorosito. Para que suba Simeone. Muy difícil para Batistuta. De misión imposible. Paolo Montero. El rechazo de Paolo, el anticipo de Vivas. El juego de Méndez. Otro bochazo largo en el centenario que termina en la cabeza de Sensini. Simeone. Vivas, que recibe falta de Francescoli. Sale Argentina con Gorosito, la controla Pipo. Batistuta, llega Bacedas, habilita al burrito Ortega. Pinta bien para Argentina, Ortega. La quiso colar en el segundo palo el burrito Ortega. Se le fue por poco, marcó mal Uruguay en el fondo. Igual caliente, le pasó cerca a la Argentina. A la apertura del marcador con Ortega. Se va a ir Gorosito en Argentina. Miguel. Cascioli. Va a ingresar Sebastián Abreu en Uruguay. Cuidado con el 13. Ortega de enganche seguramente a la posición de Gorosito. Crespo para acompañar a Batistuta en ataque. Lo de Gorosito fue solamente la pretensión de pelotazos. No fue el director de orquesta que se esperaba Pipo Gorosito. Con Ortega va a tener más agresividad en la salida de la mitad de la cancha para ir a juntarse con los dos de arriba. Le pegó mal Siboldi. Gentileza para Batistuta. Casi en la primera queda de cara al gol Crespo. Hay indirecto para Uruguay. Reconoce su falla Siboldi. Le pide disculpas a sus compañeros. Allí la posición fuera de juego de Crespo. Llegará la pegada del 1 de Uruguay, de Robert Siboldi. Afectuoso gesto de pasarelas a Gorosito, que ya está en el banco mirando el partido. Bridgestone, la perfección en neumáticos. Resende juega para Uruguay. Y para Fonseca, y para Francescoli. Y para Pablo Bengochea, que cambia de lado.
sube Thais, espera Beijón, la tiene Thais, la marca de Bacedas, le queda Thais, llega Paz, no, el retroceso de Almeida, Cedrés, con Paz, se la queda Cedrés, rodeado, atrapado, con salida, habilitó a Thais, se levanta el público en Montevideo, el centro de Thais, le llega Francesco, y nada, casi el primero de Uruguay, lo desperdició Francescoli. Lo tuvo Uruguay, allí estaba muy cerrado con gente delante, la pelota anterior que gana Cedrés entre tanta gente de Argentina es casi inconcebible, Miguel. Va el cambio en Uruguay, Simón. Va Abreu. Sí señor, con el 13, jugador de San Lorenzo, el uruguayo Sebastián Abreu, se retira el 9, Daniel Fonseca. Horacio, usted que lo conoce, alcáncele un digestivo a Francescoli, que se comió el primero del partido. Ahí. No le debe estar cayendo muy bien a Enzo. Yo creí que le iba a cambiar de palo, ¿eh? Le iba a tirar para el otro lado. Pablo Paz, apertura con Vivas. Lo corre Francescoli, ya está en la cancha Abreu. Pepe Herrera. El Cholito Simeone, la tranquilidad de Paolo Montero. La presión de Crespo, el rebote en el jugador de Parma. El lateral será para Uruguay. Crespo en 9 partidos en Italia solamente convirtió un gol. Francescoli, bien con Abeijón. Aceleraba Abeijón, marcado por Bacedas, que cometía falta. A su cargo la tendrá Bengoechea, cobró la falta Bengoechea. Se suelta Thais, vuelve Bacedas, el centro de Thais para Abreu, la baja Abreu. El rechazo de Vivas. Batistuta, ahora sí, a galopar Argentina con Batistuta. Ortega para Batistuta, corre Bati, va a llegar Bati, no, antes Robert Siboldi. Se abre un poco el partido. Sí, señor, eso es lo que yo iba a decir. Thais, no, Crespo, hay acción peligrosa de Pepe Herrera, indirecto para el equipo argentino. En territorio uruguayo se reacomoda el de Cruz Azul. ¿Cómo le cuesta a Moas y a Beijón retomar posiciones de defensa cuando pasan al ataque? Y Pasarela, Federico. Y Pasarela pidió que adelante en líneas, ante este tiro libre, que vayan a plantarse a la mitad de la cancha. Y está bien, me parece bien. El pie a pie de Ortega con Cedrés, bien para Chamot, otra vez con el burrito. Sí, el burrito tiene que inventar Ortega por arriba para Crespo. ¡Siboldi! Milagro. Siboldi sacó una bola increíble. Argentina sí se atreve. Si Argentina tiene ganas de ir allá, arriba, a atacar, a sacarlo por los costados, a usar la velocidad de Ortega en el arranque de la mitad de cancha, seguramente lo va a comprometer a Uruguay. Crespo quiso ponerle el hombro a Pasarela, pero no fue gol. Paz, no la tendrá Siboldi. El hombrazo de Crespo para una amenaza muy seria del equipo argentino. Es distinta la actitud de Argentina en este segundo tiempo ante el primero. No es que esté jugando mucho mejor, pero es distinta la actitud, ¿no? La propuesta. Leo. Use Flat Seal y nunca más una goma pinchada. Y ahora Horacio, Pablo Paz. Y ahora Crespo y la corrida de Batistuta y el cierre de Méndez. Se alejó Batistuta, la jugó con Paolo Montero. La tiene el patrón Moas. El juego con el Pepe Herrera. El Pepe ante Crespo. Crespo ahora con Paolo Montero. Sale Paolo, se equivocó Paolo, anticipaba a Vivas, le cometió falta a Francescoli, el príncipe de sangre celeste Francescoli. La pelota se encontraba en movimiento, va de nuevo en el centenario, rumbo al minuto 17, en el empate 0-0 de la Argentina y Uruguay. Equipo que tiene a Méndez, que va hacia adentro, se le escapa Simeone, sigue Méndez, lo anticiparon a Francescoli, bien. Sale Argentina, Ortega, la pide Vivas. Sigue Ortega, corre Almeida, llega Vivas y va hombro a hombro con Paolo Montero, pero el zaguero, el lateral será para el equipo de Pasarela. Un poquito, nada más que un poquito, pero Argentina comenzó a jugar otra cosa ahora, La puso en tránsito Vivas, la tiene el burrito Ortega, le rebotó a Moas, nuevo saque de banda para el equipo de Daniel Pasarela. En zona ofensiva se instala Vivas. Manos arriba y pelota abajo. Simeone, cara a cara con Abeijón. Jugó con Almeida, frente a frente con Cedrés. Otra vez el Cholito Simeone. La recuperación de Abeijón. Desesperado Simeone.
recién debió falta hacia allá donde está Siboldi. El tiro libre para el equipo argentino. Qué bien le pegó Pasarela, ¿eh? Le alcanzó la pelota, se la puso en la mano a Francescoli. Y Pasarela estuvo en la última victoria argentina en el centenario, en el 76, por 3-0. Cuando expulsaron a Gatti, sigue Chamot. Va hacia adentro Chamot en zona de juego, puede aplicar Batistuta. Bien ubicado Siboldi. Argentina empezó a llegar porque cambió la actitud, porque cambió la forma de juego, porque encontró un circuito, porque además achicó líneas, porque no están tan separados, porque comenzó a hacer una serie de cosas que son importantes en el fútbol y que no había hecho en el primer tiempo. Comenzó a entender el partido de otra manera y me parece que en la medida en que Argentina siga apretando con Ortega, con Almeida, subiendo fundamentalmente con Chamot, entendiendo Batistuta con Crespo la movilidad para permitir que Ortega descargue la pelota, Argentina está en condiciones de ganarle este partido a Uruguay. ¿Qué le pasa a un Chaín? Dialoga con Mario Valle, se va a venir otro cambio en Uruguay. Y Argentina va con Crespo, eso es lo que ve a un Chaín, le rebotó a Méndez. Nuevo córner derecho. Será para el seleccionado de Pasarela, será para el burrito Ortega. Sí. Termidor, un vino que refresca el alma. Argentina va por arriba con Ortega, no sale Siboldi, Cedrés. Almeida, otra pelota por arriba de Almeida. Tais, despega Abreu, lo persigue Bacedas, cierra Vivas, acelera Abreu, puso segunda marcha, Vivas. Nacho González, Nacho para colocarla en territorio uruguayo. ¿Hubo falta? No la cobró el árbitro Resende. Se lamenta Crespo. Sale Cedrés al ras de la tierra, ataca Uruguay. El pie a pie ante Almeida, jugó Cedrés, la tiene a Bajón, le pega bien con pelota en movimiento. A Bajón por arriba, Francescoli. Agua, por suerte. Continúan 0-0. No pudo enganchar bien la tijera, que es casi una especialidad de Francescoli. El centro de Abeijón, la tijera de Francescoli, se cortó una posibilidad para el equipo uruguayo. Se da cuenta, Miguel, que cuando hay un poco más de decisión y de audacia, el partido es distinto. Este segundo tiempo, sin ser brillante, es mucho mejor que el primero. Otra vez el centro de Abeijón, marchaba la especialidad de Francescoli, pero no. Paolo Montero. El pelotazo largo de Paolo, no podrá Pablo Bengochea, lo aplaude igual. Buen compañero Pablo, le tiró una pelota como si midiera como Shaquille O'Neal. Paolo Montero, sale Bengochea, el tanque Cedrés. La persecución de Almeida, el centro del tanque. Bien por Simeone, corre Bacedas, pone mejor que Abeijón. Deriva en Chamot, tiene onda verde el equipo argentino con Chamot. Y también con el burrito Ortega, maneja el de River, va el burrito para Batistuta, entra Hernán Crespo. Lo acompaña Batais, según Resende sin falta. ¿Hubo toque o no hubo toque a Crespo fuera del área, Me parece que no lo hubo. Perfecto. Le va a pegar de aire Robert Siboldi. Buena pelota puesta por Ortega a favor de la pierna hábil de Crespo. Abreu con Sensini, otra vez Abreu, le queda Chamot. No hay problema para Méndez, quiere escalar Méndez. Jugó con Moas, lo mira el burrito, otra vez Méndez. La marca de Simeón, el centro de Méndez. No hay drama para Nacho González. Baceda está decididamente tirado como volante izquierdo y Ortega se vino para la derecha. Salió con una de bowling Nacho, le quedó a Bacedas, traba a Cedrés, la falta del tanque Cedrés, la pelota para Bacedas. La promoción, el gol de YPF, 100 Volkswagen Gol 0 kilómetro. El paisaje del partido, acá con Vivas. Más allá con Batistuta, absorbido por Paolo Montero, palmas para Paolo. El cuero para Pablo Bengochea. El anticipo de pase ante Francescoli. La falta del de Tenerife sobre Pablo Bengochea. El tiro libre será para Uruguay. ¿Y Pasarela, Federico?
Y Pasarela está gritando tanto, fundamentalmente a sus jugadores, pero también al árbitro que recién lo miró y lo advirtió. Sigue al borde del campo de juego desde hace largos minutos el técnico argentino. Miguel. Ahí vamos Cascioli para Abreu. Le llega a Pablo Paz, ahora sí Cascioli. El chino Álvaro Recoba, número 17, va a ingresar en Uruguay. ¿Ese es el chico Recoba? Sí, sí, el sobrino del relator de Radio Oriental del Uruguay. Un atrevido, ¿eh? Un talentoso. Sin ninguna duda, muy buen jugador, un proyecto de muy buen jugador. Va para Abreu, Vivas, le queda Abreu, Vivas. Se jugó la cabeza, Vivas. Pero hay jugada peligrosa cobrada por el árbitro. Y entonces, indirecto para el equipo argentino. Ahí va Vivas. Qué dolor. Se jugó la cabeza, sin duda. Sale el conjunto de Pasarela mientras se prepara el chino Recoba, el jugador de Nacional. Se va a ir el Enzo Francescoli, como habíamos anticipado el viernes, no está a 10 puntos físicamente. Era sabido que el Príncipe no iba a aguantar los 90. Pero además no está a 10 puntos futbolísticamente tampoco. Exacto. Corre Bengoechea, la tiene Méndez. La picó Méndez. Anticipaba Paz, recibía infracción. La tiene el equipo argentino y Uruguay ya prepara el cambio. Se va el capitán, el masterclass uruguayo, Francescoli. ¿Ovacionado o me equivoco? Sí, señor, de los cuatro costados. Ingresa con el 17, el chino Álvaro Recoba. Quedó Pablo Bengoechea como capitán en Uruguay. Gran parte del público argentino también lo aplaude, ¿eh? Esto quiere decir que hay mucha gente de River en esa tribuna. En realidad no hace falta ser hincha de River para aplaudir a Francesco. Seguro, seguramente que sí. Debe haber sido el jugador más veterano contra el jugador más joven. Suplantado por el más joven. Sí, 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 sí. Junto a el otro suplente de los Santos son los dos jugadores más jóvenes de la selección uruguaya. Recoba y el otro. Ahí va el chino Recoba, que tiene hambre. Como decían acá, lo pedían al chino Recoba. La habilidad del número 17. Bengoechea. La experiencia del 8 ante Vivas. Bien por Simeone en la cobertura defensiva. Hombro a hombro con Moas. Hay falta del jugador de Monterrey. No la hay según Resende. Y sí habrá lateral para Pablo Bengoechea. Se la deja a Méndez. Pasarela está desesperado con el arbitraje, ¿no? Ya lo marcamos, ¿eh? Hay falta de Recoba sobre Sensini. Hay tiro libre para el equipo argentino. Que rumbo al minuto 26. Está 0-0 de Uruguay. Te completo, Miguel, diciéndote que Álvaro Recoba nació el 17 de marzo del 76. Contra el Enzo Francescoli, nacido el 12 de noviembre del 61. 15 años de diferencia. Mes más, mes menos. Aquí dicen que es el heredero. Jugó muy bien en un partido amistoso frente a Boca, en la Argentina. Batistuta, preparaba el cañón Bati, le rebotó a Paolo Montero, habrá córner izquierdo. Al menos tuvo una posibilidad para pegarle Batistuta. Llega el burrito Ortega para ejecutar. Aguarda Crespo, esperará a Batistuta. Se quiere sumar Pablo Paz, lo hace. Afuera queda Bacedas. Al primer palo irá Chamot. Por atrás Sensini. Ese es el diagrama del equipo argentino para conseguir el primero de la noche. El centro del burrito Ortega, sale Siboldi. Puños de Robert Siboldi. Bacedas con Almeida. No interceptó el chino Recoba. Almeida alargando con Ortega. Ahí va Ortega frente al Pepe Herrera. Le llega Chamot. Cerraba la tranquera Moas. De Paz para Crespo, de Crespo para Batistuta. Fuera de juego, indirecto para el equipo uruguayo. Clarísima posición adelantada, por lo menos desde aquí. Claro, Horacio, ya el partido no da para vender la programación de América. Para vender a Neustad, siempre a se puede vender, sí, véndalo. A Pergolini, a véndalo. Morianzán, Andino. Ya lo vendió. Al Rayo. Bueno, ya lo vendió. A usted y al Mosni los domingos a las 8 de la noche. El torneo Necochea a partir del próximo martes. Le va a pegar Nelson Vivas. La Argentina empata con Uruguay. En esta jornada de eliminatorias, que a continuación tendrá el partido entre Perú y Chile, con Macías y con Giorlano, en una fecha que tuvo la victoria paraguaya en Venezuela 2-0 y el triunfo boliviano sobre Ecuador. Bolivia ya suma 9.
al igual que el equipo de Maturana. Corre el burrito Ortega, lo persigue Méndez, enganchó el burrito, baila el burrito, le sigue Ortega, otro amague del burrito, ganaba Ortega, terminaba en tierra de confusión el de River y por eso Méndez. Pablo Bengoechea. Va Thais. Tranquilamente lo mira Chamot. El pie a pie de Thais. Sigue el lateral Thais. El tanque Cedrés. No puede Baceda. Desequilibró Cedrés. Asoma el primero del partido. El rebote en Almeida. Corner derecho dio Resende. Pidiendo penal los uruguayos, me parece, ¿o no? Sí. A ver por qué. Hubo mano. Hubo brazo de un jugador argentino. Creo que sin intención, ¿eh? Sí. Creo que sin intención. Me parece que no tuvo intención de tocar la pelota con la mano Almeida. Y Uruguay tiene el córner derecho. La gente corona la cabeza de Abreu. También la de Moas. Apuesta fuerte el equipo uruguayo que quiere ir por la planta alta de Nacho González. Por arriba con Pablo Bengoechea. Hay alerta para el arquero de Racing. Le pega Pablo Bengoechea. No podía Batistuta. Pablo Paz. Chamot. Corre Crespo. Vuelve Pablo Bengoechea. La deja ir. Será para Uruguay. ¿Qué pasó? Simeone está cortado. Sí, sí. Sí, sí. En la cara, en la boca. Claro, lo mandan a que lo atiendan. Ustedes saben que el jugador que está sangrando no puede continuar en juego, así que ahí está el doctor Cebeso, el quinesiólogo Arceñán, prontos para taparle esa herida para que pueda volver al campo. Federico, ¿quiénes están haciendo calentamiento previo en Argentina? Todos los jugadores de campo que quedaban. Esta es una modalidad del técnico Pasarela que hoy se había retrasado, ¿eh? Habitualmente lo hace desde el comienzo del segundo tiempo. El Gaby Cedrés va para Abreu, le queda Abreu, va a disparar Abreu. Nacho González para quedarse con el primero del partido. Nacho González le sacó la victoria a Uruguay al zurdazo de Abreu, que había ganado la posición en el área. Amortiguó con el pecho, ejecutó Abreu, lo quemó a Nacho González, que respondió para Pasarela. Vuelve a insistir por arriba Uruguay, pide aliento Bengoechea, la amenaza del 13 de Abreu, al primer palo irá Ever Moas, el centro de Bengoechea, Nacho González. Corre el burrito Ortega, la tocó Recoba, el burrito en la recuperación. Golpe de Recoba. Simón. Para mí se tiró Ortega. ¿No lo tocó? No. ¿Y hay amarilla para quién, Abadí? Para Almeida por protestar, otro que acumula dos y no va a estar, se está diezmando el equipo argentino con vistas al futuro. El centro para Abreu. Entraba el de San Lorenzo. Lo topaba a Paz. Será salida de arco para Nacho González. Se generó una pelea entre Álvaro Castro, el kinesiólogo de la selección, y el preparador físico de la selección uruguaya por el espacio detrás del arco que ahora deben compartir jugadores de Uruguay y de Argentina. El salto entre Abreu y Chamot. El saque de arco para Nacho González. Almeida se perderá entonces su primer partido de etapa eliminatoria ante Colombia, ya que tuvo asistencia perfecta, al igual que el burrito Ortega. Morales, que la había tenido, hoy empezó en el banco de suplentes. Le llega Méndez. Va por calle izquierda Méndez. Se equivoca. Empleados, dijo Vivas. La gentileza de Méndez, aprovechada por Vivas, no por Ortega. Otra vez Méndez. Juega Moas, pasa al frente del patrón. Aterriza porque quiso, teatro como en el teatro de Moas. Pelota para Ortega, Ortega con Crespo. Justo apareció Paolo Montero, una garantía. Me gusta el trabajo de Montero y de Pepe Herrera, Horacio. Sin ninguna duda, muchísima solidez. Crespo, sigue Crespo. Frente a frente con Méndez, le rebotó a Méndez. Le alcanza el 6, el de Vicenza para el de la Juve, Montero, tocó Moas. Sale Méndez. La durmió el Cholito Simeone. Jugó con Almeida, puso a Beijón
Tiene registro para conducir a Uruguay el chino Recoba. Abierto Pablo Bengoechea. Por el otro lado está libre Abreu. Si lo ve Abreu. Bien por Chamot. San José Salvador Chamot. Use Flat Seal y nunca más una goma pinchada. Quedaba libre Abreu. Sí señor, quedaba libre Abreu. Y quedó muy mal Pablo Paz. Casi no puede pisar con su pierna derecha. Ortega con Batistuta. Lo volteó Paolo Montero. Maltrato de Montero a Batistuta. Sin anestesia el golpe de Paolo. El primer arranque de Batistuta. La primera vez que puede desequilibrar con potencia, echándola hacia adelante. La imagen del jugador de la Fiorentina. Le va a pegar el burrito Ortega. Quiere volver al gol tras un centro, tras una pelota detenida y vía aérea el equipo argentino. ¿Se romperá la racha? El único fue de Fabri ante Perú en Córdoba en el 95. En viejos tiempos, aquí y ahora el burrito Ortega. Sin drama, así no va Siboldi. Así no. Le pegó Siboldi, anticipaba Paz, no. El chino Recoba. Atención que pueda asomar el primero del partido con Abreu. Del otro lado Abreu. No llegará, no llegará, no llegará. No llegó Abreu. Repondrá manualmente el equipo argentino. Otra vez bajó la tensión del espectáculo. Seguro, sin ninguna duda. Porque me parece que los dos han comenzado a resignarse un poco a este empate. No sé, me parece. A lo mejor me equivoco. Al Mundial de Francia intentan llegar la Argentina y Uruguay. Cuatro equipos de Sudamérica más Brasil estarán en Francia. Allí está Thaís. El centro de Thaís para Abreu. ¡Abreu! ¡Abreu! Cerca, muy cerca, caliente. El primero del partido. Sabes que yo desde aquí la vi adentro. Qué bien que salta Abreu, ¿no? Sí, se despega muy bien del suelo. Una variante que le da al equipo uruguayo Abreu con su capacidad de salto. Allí el jugador de San Lorenzo, la estirada de Nacho que sufría, el entrecejo fruncido del equipo argentino. Juega Uruguay, maneja Pablo Bengoechea, va a pegarle, le pegó Nacho González en segunda instancia. No puede evitar el córner que será del sector izquierdo para Uruguay. Se agiganta Nacho. Otra vez se han puesto arriba en situaciones de gol. Salvo la de Crespo y la de Ortega. Después casi todo fue para Uruguay. Va Pablo Bengoechea. Otra vez la quiere Moas. Quiere saltar a Abreu en el ascensor del área. Moas, Abreu, Paolo Montero que le convirtió un gol en el primer palo a Perú. Ahí va Pablo Bengoechea. Sale Nacho González. Saltará Abreu. Hubo rebote y habrá córner derecho para el equipo uruguayo. Otra vez se tira de cabeza el primero el equipo de Aunchaín. Con Paolo Montero, con Moas, con Abreu. La pegada de Recoba, Bacedas. Le dio al de Vélez. Nuevo lanzamiento de esquina para Uruguay. Que presiona. Que quiere acorralar al equipo argentino. Paz con Abreu. Méndez por atrás. Chamot lo toma a Paolo Montero. Le pegó Recoba, Abreu. La pifió Abreu. La llegada de Pablo Bengoechea. No hay drama, no hay problema para Nacho González. A los gritos Pasarela intentando sacar el equipo del fondo. Claro. Vamos, vamos, salgan todos. Claro, sí, y está bien, Federico. El equipo se volvió a meter atrás, volvió a perder el control de la pelota que había tenido durante un lapso no muy largo, pero en el que creó lo mejor de juego y ahora otra vez está metido atrás. Ese es Bacedas. Atrás está Chamot. Ahí se encuentra Almeida, bien, para Bacedas. Despega Bacedas, cubre Pepe Herrera, sigue Bacedas. ¿Le rebotó a Pepe Herrera o no? No le rebotó a Pepe Herrera. Aplaude Siboldi la determinación de Resende. El saque de arco será para el equipo de Aunchaín, que lo sigue viviendo con intranquilidad. ¿A quién le habla, Tassioli? En este momento le da una indicación a Méndez. Pide que sea adelante de la defensa.
El partido camina hacia el minuto 38. La pelota va a territorio argentino. El salto de Cedrés. Chamot hace la segura con Nacho González. De primera le da el de Racing. La manda afuera. Gana silbidos Nacho y lateral el equipo uruguayo. Otro que camina de manera intranquila es Daniel Pasarela. El Gaby Cedrés. Bien con Tais. Cerraba la puerta Chamot. Habrá saque de costado para Uruguay. La indicación es Nacho González. Será lateral centro de Tais. Toma fuerza Washington Tais. Ahí va la pelota del de Peñarol para Recoba. Se equivocó. La tiene Bacedas. Sale la Argentina con el burrito Ortega. Hacia adentro va el burrito. Se mueve Crespo. Se abre Batistuta en zona de juego. Enfoca largo Batistuta. Carga el arma. Batistuta con Ortega. Otra vez con Batistuta. Sigue Ortega. Ortega. Bien por Paolo Montero. Termidor. Un vino que refresca el alma. Abeijón. ¿Hubo falta? ¿La vio Resende? No la hubo. Hace seguir el juego el árbitro brasileño. Si la alcanza Pablo, pasa Vivas. Bien por Resende. La puso en juego Vivas. La abrió Sensini. La tiene Charca Bacedas. Allí está Bacedas, que jugó el partido ante Uruguay en el preolímpico. De rebote para Almeida. La lleva él, Matías. Almeida para el burrito Ortega. Maneja el cuero el burrito. Ya no, Pepe Herrera. Sólido en lo alto el Cholo Simeone. En zona de gatillo está el Cholo Simeone. Iba para Crespo. Finito el pase de Simeone. Pero y bueno, para Méndez. Pero bueno, buen pase. Sin duda. Cedrés. Recoba. El arranque de Recoba. Quedó pagando Chamot. Sigue el chino Recoba. No hay falta. Corre hacia Horacio que va Sensini. Córrase que va Simeone. El pique de Hernán Crespo. Encabeza el ataque Hernán Crespo para Batistuta. Veo gol de Batistuta. ¡Ah! La tocó Méndez. La recibe Siboldi. El árbitro acepta la indicación del juez de línea que vio fuera de juego. A ver. No lo hubo. Para mí no lo hubo. Cuando sale la pelota no está offside. A lo sumo en la línea. La tiene Sensini. Se anima Argentina con Bacedas. Y con Almeida. Le llega el burrito Ortega. El burrito de arranque Ortega. Quiere cargar con el primero de Argentina el burrito. Bacedas. De Bacedas para Vivas. Por este lado Vivas. Jugó con Almeida. Almeida con Simeone. Simeone para Chamot. No va a alcanzar. No llegará. Lateral para Uruguay. Es ahí, Miguel, donde le falta ingenio, inteligencia colectiva argentina para manejar la pelota. Y depende pura y exclusivamente si se la dan al burrito Ortega en posición de costado, con metros libres para arrancar, en lo que Argentina puede creer. Lo demás es todo repetido, reiterado y además con mucho aviso previo. Faltan cinco, Horacio. ¿Habrá pasado lo mejor de Argentina? Sensini, Chamot, Simeone, Vivas. El bochazo de Vivas. Batistuta con Paolo Montero. Lo tumbó Paolo, tiro libre para el equipo de Pasarela. Mano de Batistuta cobró. Yo no lo miro a Resende. Entonces veo otra cosa. Míralo a Pasarela. La pasó Tais. La tiene el tanque Cedrés. Jugó con Tais. La reclama Recoba. Va Abeijón. Se frena Tais. Va para Abeijón. Simeone colaborando. Saliendo. Tocando. Burrito Ortega. Tiene registro para conducir al equipo argentino Ortega. La maneja Ortega. Su tiempo pasado fue mejor. Lo cortó Moas. Jugó con Abeijón. Abeijón cortita con Pablo Bengoechea. Distribuye Pablo Bengoechea. Ahora el administrador se llama Gabriel Cedrés, que acelera. Le va a ganar Almeida. Cedrés, Almeida. Corner derecho para Uruguay. Suspira Almeida.
quiere respirar el equipo argentino. Se acerca el cierre del encuentro. Camina hacia el minuto 43 y Abreu amenaza. Se le acerca Chamot. Va a Moas. Revisa todo lo que ocurre en el área. Pablo Paz al primer poste. Va Moas. El ejecutor vuelve a ser Pablo Bengoechea. Calcula Bengoechea, mete el centro, sale Nacho González, puños de Nacho, despeje del burrito, no hay nadie. ¡Recoba! Nacho González, enorme, lo tiene Pablo Bengoechea, otra vez por arriba para Abreu, Sensini, Pablo Bengoechea, Cedrés, Pablo... San José Salvador Chamot. Bendigan la mano izquierda de Nacho González, por favor. Qué jugada hizo el pibe Recoba. La pegada del chino rable Nacho González. La tiene Bacedas. Sufre el final del partido del equipo argentino. Sí, señor. Almeida. La traslada Almeida. Distribuirá Bacedas, lo vio a Chamot, mal, error. Jugó Tais, Cedrés de primera para Tais. Retrocede Bacedas, la tiene Tais. Llega Almeida, juega Tais, Cedrés, Tais. Así ataca Uruguay, así defiende la Argentina. Colaborando el burrito, llega la presión de Moas. Se desprende la pelota Chamot, de primera Bacedas. Otra vez el Matías Almeida. El juego con el burrito Ortega. Llegando al cierre del partido, empate en el Centenario, 0-0, Uruguay y la Argentina. Simeone recibió de Crespo, abrió Simeone, subió Vivas, la tiene el Cholito, Crespo, sale Méndez. Se queda con la pelota al 6 y ahora a progresar con Méndez. Atención que la lleva el chino Recoba, Abreu. Bien por Chamot. Almeida, bochazo de Almeida para Crespo. Y si se anima Crespo, y si lo encara Pablo Montero, no pasará. Un trabajo bárbaro de los dos centrales uruguayos, de Herrera, del Pepe Herrera y de Montero. Cedrés con Bengoechea, Daijón, hay tiro libre para Uruguay. Pide tarjeta Pablo Bengoechea, pero lo fundamental para el número 8 de Uruguay es que tendrá un tiro libre a favor. Alerta máxima para Nacho González. Tiempo cumplido. A partir de ahora lo ha agregado por Resende. Pablo Bengoechea ya soñaba con un tiro libre así cuando empezó a jugar al fútbol. Le va a pegar Pablo Bengoechea en el minuto final. Batistuta no quiere ni mirar. Chamot se resigna. Se mueve intranquilamente Pablo Paz. Se tiene fe para darle también el chino Recoba. Seguramente Horacio será para Bengoechea. Sí, es el propietario de la pelota en las detenidas. Lo noto desanimado, Horacio. No, después le digo por qué. Le va a pegar Pablo Bengoechea. Momento crítico del partido en tiempo cumplido. El tiro libre tan temido le llegó a Bengoechea en el último minuto. Tiene que saltar la barrera. Le dará por arriba Pablo Bengoechea. La cuenta regresiva para el remate de Pablo. 3. Todavía no empieza porque Resende debe ubicar a la barrera argentina. Queda para el rebote Gabriel Cedrés. Se va a correr de esa barrera Abreu. Todo listo según Resende. Ahora sí empieza la cuenta regresiva para el tiro libre. 3, 2, 1. Bengoechea. Nacho González. Respira el equipo argentino. Le pegó Bengoechea, se la quedó Nacho. Justificado claramente la inclusión de Nacho González. Jugó muy buen partido. Fue factor fundamental para este empate que se lleva Argentina del Centenario hasta ahora. Se termina otra historia entre Uruguay y la Argentina. Otro 0-0 como en el 92. Decretó el cierre Marcio Resende. La Argentina empató con Uruguay 0-0. Ahora en el grupo Colombia arriba con 17, Paraguay con 14, Uruguay y la Argentina con 10. Al equipo de Pasarela le queda para el 12 de febrero
el viaje a Barranquilla para enfrentar a Colombia. Uruguay jugará ante Ecuador. ¿Qué le deja, Horacio? Para el análisis, algunas cosas. Me parece que fue mucho mejor, o mejor dicho, fue mejor, no mucho. Fue mejor lo del segundo tiempo que lo del primero. Lo del primero había sido muy pobre. Lo del segundo tiempo en algunos pasajes...